Esta tarde la Fiscalía le imputó el delito de acoso sexual agravado al ex técnico de la Selección Colombiana de Fútbol Sub-17, Didier Luna, teniendo como argumento la denuncia presentada por la ex fisioterapeuta Carolina Ross. En la audiencia, que en un principio estaba presupuestada para el 22 de abril, el profesor Luna se declaró inocente. Vamos en directo a los juzgados de Palo Quemado con nuestro periodista Alexander Garzón, que nos tiene todos los detalles. Alexander, muy buenas noches. Laura, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes de Capital Noticia. Efectivamente, hacia las 4:15 de la tarde, hoy aquí en los juzgados de Palo Quemado, se dio inicio por adelantado, también lo señalaba usted hace un instante, a esta audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, pero también de solicitud de imputación de delitos. Recordemos que estaba para el 22 de abril, pero por solicitud del mismo técnico colombiano Didier Luna, se decidió adelantar mes y medio esta audiencia judicial que pesa en este momento en su contra por las denuncias que ellos ya son del conocimiento de la opinión pública. En los argumentos del ente investigador y acusador de la Fiscalía General de la Nación, Laura y televidentes, está la denuncia ampliada por la otrora fisioterapeuta Carolina Rosso. Según el mismo fiscal del caso, en varias oportunidades entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, el técnico Luna habría intentado sobrepasarse con esta ex fisioterapeuta. Veamos la nota a continuación. Los argumentos del ente acusador se basaron en el testimonio de la ex fisioterapeuta Carolina Rosso por hechos que presuntamente habrían ocurrido entre diciembre del 2017 y marzo del 2018. Empieza a haber una serie de manifestaciones de parte suya hacia ella que en principio pudieran considerarse como un coqueteo galanteo, pero que empiezan a tener matices un tanto más censurables cuando empieza usted a decirle a ella que le gustaría tener un hijo con ella, que no se descuide porque le va a dar un beso. Asimismo, empieza a darse una serie de mensajes vía WhatsApp de contenido libidinoso, de contenido que ofenden a la víctima en un momento determinado, al punto que empieza a estar en una circunstancia de tensión emocional. Según el fiscal, estos y otros argumentos daban para imputarlo. Al ciudadano plenamente identificado como Didier Alfonso Luna, se le ha hecho una imputación como probable autor del reato de acoso sexual agravada. El técnico colombiano no aceptó el delito. Respóndame lo que le estoy preguntando, por favor. ¿Sí? Le estoy preguntando si usted tiene alguna duda, alguna inquietud frente a tomar alguna decisión. No, yo no tengo ninguna duda. Bueno, listo. Entonces, señor Didier Alfonso Luna González, teniendo en cuenta esas manifestaciones y verificando las condiciones en que usted debe tomar la decisión de si acepta o no acepta cargos, a pesar de que usted ya manifestó que se declara inocente, pero es necesario que lo corrobore, si acepta o no acepta cargos. No, señora, yo me declaro inocente. En contra de Luna y del ex preparador físico Sigifredo Alonso Peña, hay otra línea investigativa por presunto abuso sexual contra algunas de las integrantes menores de edad de la selección. Hace contados instantes aquí en los juzgados de Palo Quemado se dio por finalizada también la audiencia de medida de aseguramiento. En esta audiencia, de manera expresa, el fiscal del caso no solicitó cárcel, ni intramural, ni domiciliaria para el técnico Luna, pero sí cuatro medidas restrictivas que fueron aceptadas por la jueza de control de garantías. Estas son: presentarse ante la autoridad cuando ésta lo requiera, buena conducta mientras esté vinculado al proceso, no acercarse a la víctima, a Carolina Rosso, por ningún motivo de manera presencial y no salir del país mientras esté vinculado a esta investigación. De momento, Carolina y televidentes, esta es la información que les puedo presentar desde el centro de la capital colombiana. Muy buenas noches.